A partir de ahora y durante las fiestas, todos los agentes de este cuerpo velarán por la seguridad de los ciudadanos. Se inicia la campaña especial con motivo de la Navidad. Durante los primeros 12 días, sobre todo, hasta que pase la fiesta de fin de año, pues el 100% de la plantilla va a estar operativo, por lo que yo entiendo que se va a garantizar la seguridad en la ciudad de Estepona. 130 personas en calle que serían repartidas evidentemente en los tres turnos que consta el día, de mañana, de tarde y de noche, y en dos fases. Hasta la pasada, la Nochebuena, sería la primera fase, y a partir de ahí comenzaríamos la segunda, que terminaría justo después de Nochevieja. De esta forma se va a incrementar la vigilancia en las zonas comerciales y de ocio, y se mantendrán el resto de servicios que presta la policía local, entre ellos las campañas de control de alcoholemia, que ya han comenzado y que se incrementarán en estos días para prevenir accidentes al volante. Y ya llevamos de hecho 2 semanas haciendo controles de alcoholemia conjuntos con la DGT. A partir de ahora, hasta que termine el año, evidentemente vamos a seguir haciendo controles, uno por cada turno y día como mínimo. Por tanto, estamos hablando que al finalizar la fiesta vamos a tener unas 1.500 pruebas de alcoholemia, que no vamos a parar de poner ese énfasis para evitar en la medida de lo posible los accidentes, que al fin y al cabo es lo que se va persiguiendo con este tipo de campaña. Gracias a campañas y medidas como esta, según nos confirman desde la misma jefatura, la población va tomando cada vez más conciencia. Sin embargo, desde este cuerpo, una vez más, se pide precaución. Y ya desde aquí hago el llamamiento, que no coja el coche, que en este país no está prohibido para nada beber. Lo que sí está terminantemente prohibido es, una vez que tomas una copa, coger el coche.